A los compañeros que Sí, me me están está viendo, buenos días. Estamos aquí solucionando para poder iniciar con la grabación. Ya un listo, ya solucionado el tema. Muchas gracias por la paciencia. ¿Me escuchan? Leandra, ¿me escuchan perfecto? Sí, señora. Bueno, Ahí entonces te vamos escucho bien. a... Sí. El del día de hoy es denominado Introducción a la Vigilancia Tecnológica. Está compuesto por 12 sesiones, las cuales venimos realizando los días martes y jueves entre las 10 y 12 del día. Nuestra primera sesión fue el 10 de septiembre y finalizamos el 17 de octubre. Quiere decir que se van a certificar 24 horas. Esta estrategia promueve el trabajo articulado entre el equipo de gestión del sistema de bibliotecas del SENA y los profesionales de las bibliotecas que hacemos parte del equipo de Boyacá para las regionales Boyacá, Cundinamarca, Santander, Huila, Norte de Santander y Tolima. Seis regionales unidas por amor al conocimiento. Mi nombre es Nubia Inés Borbón Ardila. Hago parte del equipo de la biblioteca del Centro Industrial de Mantenimiento Integral de la Regional Santander. Recordemos un poco la importancia de los CDTs en nuestra institución. Son procesos de carácter informativo lógicas dirigidos a la comunidad educativa, semilleros de investigación, al sector productivo, a las comunidades y personas interesadas. Estos eventos se programan especialmente para beneficiar a la comunidad educativa del SENA mediante el suministro de información y acceso en múltiples formas del conocimiento tecnológico que posee nuestra institución, a fin de fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje. Con relación a lo anterior, se debe tener en cuenta que para obtener su certificación debe participar del 90% de las sesiones y diligenciar el formato de asistencia que estaremos compartiendo al finalizar cada sesión. La sesión de hoy es la quinta. El tema es la gestión de citas y referencias bibliográficas a cargo de la compañera Leandra López Giraldo, quien desde hace 2 años hace Caldas, en la ciudad de Manizales. Es técnica y tecnóloga en gestión administrativa, estudiante de séptimo semestre de administración de empresas. Su objetivo es seguir creciendo en esta área y aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en su camino profesional. Respecto a las preguntas, favor dejarlas en el chat y nuestra experta invitada nos dirá en qué momentos procedemos a dar respuesta. O si se prefiere, pues actualidad, respuestas a inquietudes. Bienvenidos a todos, gracias por esta aceptación que hemos tenido con las estrategias y bienvenida Leandra, gracias por el aporte, por enriquecernos en el día de hoy. El espacio es tuyo. Listo, Novia, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén bien. Como le decía la compañera, mi nombre es Leandra López. Yo hago parte de la Biblioteca del SENA de Regional Caldas. Soy apoyo a biblioteca. Hace 2 años estoy acá pues en este ámbito y estoy muy contenta. Agradecer a todos por asistir. Espero que sea un espacio
donde puedan enriquecer conocimiento, en este caso sobre lo que son las citas y las referencias bibliográficas que forman parte de lo que son las normas APA séptima edición. El día de hoy vamos a ver entonces lo que es tipo capacitación, tipo taller, sobre lo que son las citas y referencias bibliográficas. Yo voy a dar unos ejemplos, de igual manera, pues ustedes van a poder ahí estar viendo cómo voy haciendo el paso a paso para que ustedes puedan ir como tomando nota de pronto de lo que necesiten. Voy entonces a apagar la cámara y voy a empezar con la presentación. Voy a compartir la pantalla. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a lo que son las preguntas, dudas o inquietudes que se les presenten, entonces lo hacemos al final. ¿Listo? Para que tengamos como ese espacio de responder las inquietudes y hacer ejercicios si es necesario. ¿Listo? Vamos a empezar en este caso conociendo qué son las normas APA, ya que las citas y referencias bibliográficas forman parte de esto. Las normas APA son un conjunto de lineamientos que fueron creados por la Asociación Estadounidense de Psicología con el fin de unificar nuestros trabajos. Es decir, en este manual que ustedes ven acá, pues ahí nos dan unos lineamientos, unas pautas donde nos dicen cómo debemos estructurar cada uno de nuestros documentos. Es decir, nos dicen cómo debe ir lo que son las figuras, cómo debemos insertar una tabla, qué tipo de fuente debemos usar, cuál es el tamaño correspondiente, márgenes, interlineado, entre otras muchas características. En las normas APA debemos evitar lo que es el plagio. El plagio es la acción de copiar obras ajenas dándolas como propias. En este caso, pues ese es el fin de realizar lo que son las citas y las referencias bibliográficas, porque a veces somos muy llevados de copiar y pegar cosas de internet, ya sea una figura, un párrafo, un artículo, ideas, entre otras cosas, o no solo de internet, puede ser de un libro, de una revista o un sitio web en general. Plagio, en este caso, pues se considera cuando nosotros tomamos esa información que le corresponde a un autor en específico y no lo mencionamos dentro de nuestro trabajo. ¿Listo? Eso es plagio, no mencionar el autor. ¿Cómo podemos evitar el plagio? Muy fácil. En este caso, podemos citar, que es mencionar el autor dentro del texto. Parafrasear o resumir, que es cuando yo paso esa información, esa idea, a mis propias palabras. Y realizando una bibliografía o referencia, como se le conoce ahora en normas APA séptima edición, que siempre va al final de nuestros documentos, de nuestro trabajo, y ahí va información referente al autor, sitio web, libro o artículo, URL, entre otras características. Resulta que nosotros tenemos lo que son las citas. Las citas, en este caso, son esos párrafos que nosotros copiamos y pegamos de internet o transcribimos de un libro o de un artículo, una revista. Citas es ese párrafo que nosotros copiamos y pegamos en nuestro trabajo. Tenemos dos tipos de citas. Están lo que son las citas textuales y las citas parafraseadas. Las citas textuales son esas citas donde nosotros expresamos tal cual las ideas del autor, es decir, copiamos y pegamos tal cual la información. Tenemos lo que son las citas parafraseadas, que es cuando se expresa con otras palabras la misma idea del autor. De igual manera, en estas dos opciones, en estos dos tipos de citas, debemos citar, ¿listo? Ya sea parafraseada o textual, hay que citar dentro del texto. Las citas pueden ser largas o cortas. Una cita es corta cuando contiene entre 40 o menos de 40 palabras.
Sí, la cita es larga cuando contiene más de 40 palabras, de 41 palabras en adelante. Resulta que cuando una cita es corta, una cita corta, un párrafo corto, tiene 40 o menos de 40 palabras, debemos nosotros encerrarla entre comillas. Debemos ponerla entre comillas. Si ya tiene de 41 palabras en adelante, pues no cuenta como cita corta. De igual manera, ya vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes lo entiendan bien. Resulta que cuando una cita es larga, la norma nos dice, cuando una cita es larga, debe empezar en un nuevo párrafo. Es decir, nosotros tenemos una idea. Si vamos a copiar y pegar un párrafo de un libro o de un sitio web, no podemos ponerla seguida en la misma línea donde nosotros tenemos nuestra información. En este caso debe ser en un nuevo párrafo. Aparte de eso, nos dice también que si una cita es larga y contiene de dos o más párrafos, debemos aplicar en este caso lo que es la sangría que es de 1,27 al margen izquierdo desde el segundo párrafo, es decir, el primer párrafo queda sin sangría. Ya lo vamos a ver. Ejemplo. Resulta que tengo este documento. Este documento nos habla de los alimentos y el impacto en nuestra vida. Tenemos otra parte que habla de nanotecnología. Son solo algunos ejemplos que he tomado para que ustedes puedan comprender bien lo de la cita. Ejemplo. Lo que está en color negro, la letra que está en color negro, es una idea de nosotros, es decir, es algo que nosotros escribimos, nos inventamos, hace parte de nuestro trabajo, no es de nadie más, es de autoría propia. Pero resulta que lo que está en color rojo, esto es un párrafo tomado de un libro, ya sea digital, electrónico o físico. Resulta que esta idea que está en color rojo, esta idea de ese libro, pues complementa lo que yo tengo. Ahora, selecciono este párrafo en la parte inferior del Word, me dice que este párrafo tiene 111 palabras, es decir, cuenta como una cita larga. Cuando una cita es larga, yo debo citarla, pero debo empezar desde un nuevo párrafo. Es decir, no puedo seguir en la misma línea como está acá. Debo, en este caso, dar un espacio hacia abajo para empezar en un nuevo párrafo. Resulta que este párrafo nos habla de lo que es el aceite de oliva. Y este otro párrafo que está en color rojo nos habla de igual manera de ese aceite de oliva, pero nos da otro contexto. Resulta que en la biblioteca virtual, pues encontré este libro que habla de los alimentos para vivir mejor. El libro se llama 50 alimentos para vivir mejor. Y en la página 10 puedo encontrar lo que es una información que puede enriquecer mi trabajo, mi proyecto o mi investigación. Lo copio y lo pego. Como ustedes pueden ver, acá está seleccionado lo que está en color azul. Es la parte que nosotros tenemos ahí en nuestro trabajo. Ahora, yo lo que debo hacer es citar. Para citar, primeramente debo validar lo que es la información del libro. Voy a mirar la información básica. El autor me dice que es Ximena Gómez Villa, me dice que la editorial es Intermedio Editores, que ese libro fue publicado en Bogotá, que el año de publicación fue en el 2014, y que tiene 165 páginas. Listo. Ahora, para citar, tenemos unos formatos. Resulta que tenemos lo que son las citas narrativas y las citas entre paréntesis.
Yo ya sé que hay citas largas y citas cortas. Ahora, la norma acá me dice, si usted va a citar, debe acudir a alguno de estos dos formatos. O lo que son las citas narrativas, que es cuando nosotros mencionamos el nombre del autor como parte del texto. Y de igual manera, al final de ese mismo texto, nosotros ponemos lo que es la página de donde sacamos esa información, el número de la página. Ya lo van a entender mejor. Tenemos también lo que son las citas en paréntesis. Resulta que las citas en paréntesis son diferentes a las narrativas porque la cita va toda en paréntesis, mientras que la narrativa es aquella donde ponemos el nombre del autor ahí mismo en el texto, al principio del texto. Mientras que la cita entre paréntesis, pues siempre va al final de lo que es el texto que copiamos y pegamos. Ejemplo, acá tenemos lo que es este ejemplo. Miren que nos dicen, en este exacto momento las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío 2019, este es el apellido del autor. Berrío 2019 afirma que lo que está entre comillas es lo que él empieza a afirmar. De ahí para atrás es lo que dijimos nosotros. ¿Listo? Entonces, miren que dice, Berrío 2019 afirma que esto es la prueba cabal de la existencia divina y la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Y finalizamos con lo que es el número de la página de este libro. Ya vamos a ver un ejemplo si de pronto es un sitio web o una página la cual no podamos clasificar como con números. Y la cita en paréntesis, mire que va al final. Va al final. ¿Por qué está entre comillas esta oración? Porque es una cita corta. Podemos decir que es una cita corta, no tiene más de 40 palabras. Va al final de lo que es nuestro párrafo y va todo entre paréntesis. Va apellido, año de publicación del libro y el número de la página. Se pueden citar de estas dos maneras. O si solo en un documento ustedes quieren citar entre paréntesis y es válido, entonces lo pueden hacer. Porque hay una cita que ya vamos a ver que de pronto en algunas ocasiones no se dejan citar solo entre paréntesis. Listo. Acá podemos ver lo que son unos ejemplos de unas citas largas. Miren que esta primera es una cita larga, tiene más de 40 palabras y está dividida en dos párrafos. Este es un primer párrafo y este es el segundo. Resulta que la norma nos dice, si usted en este caso tiene una cita de dos párrafos en adelante, entonces el primer párrafo debe ir sin sangría, es decir, va alineado a la izquierda. La sangría se la empieza a aplicar desde el segundo párrafo en adelante. Acá tenemos varios ejemplos. Hola, ¿alguien encendió el micrófono? Listo. Ahora, estos son solo ejemplos de cómo podemos citar nosotros. Lo vamos a practicar. Resulta que ya les mostré de qué libro viene esta información, este párrafo. Cita se le conoce en general a este ejemplo, Berrío 2019, página 87. Eso sería la cita como tal. Pero como estamos citando desde el párrafo, entonces el párrafo se conoce también como una cita. ¿Listo? Esto es una cita. Vamos a empezar a citar. Citar en el Word es muy fácil. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero vamos a citar de forma en paréntesis. ¿Listo? Que va siempre al final de lo que es nuestra oración, nuestro párrafo. Ya detectamos que esta es una cita larga, es decir, no va entre paréntesis, no va entre comillas. Y debe empezar en un nuevo párrafo.
Listo, voy a borrar el punto final. Para citar, lo puedo hacer o directamente desde los aplicativos que me genera el Word, o lo puedo hacer también de una forma manual y sencilla. Vamos a ver las dos formas. Ejemplo. Para citar, vamos a ir a lo que es la barra superior del Word, a la ficha referencias. En la ficha referencias voy a ir al grupo citas y bibliografías. Voy a dar clic donde dice insertar cita y doy clic donde dice agregar nueva fuente. Resulta que el Word me pide cierta información. Me dice el tipo de fuente bibliográfica cuál es decir, esta cita es de dónde, es de un artículo, es de un informe, es de un acta o es de un libro, ya sea libro físico o electrónico, yo le digo, es de un libro. Donde dice autor, yo voy a poner los autores del libro y voy a dar clic donde dice editar. Ahí me va a arrojar lo que dice esta pestaña y me dice, ponga los apellidos y el nombre del autor. Me dice que ella se llama Jimena Gómez Villa. Entonces, vamos a poner nombre Jimena. Y acá, Jimena. Entonces, apellido Gómez Villa. Nombre Jimena. Doy clic donde dice agregar. Y me habilita nuevamente los campos, porque hay libros o sitios web, artículos que tienen más de tres autores, tienen cinco, 10, ya vamos a ver en este caso cómo se explica también. Entonces, ahí ponemos todos los nombres correspondientes. Ahora, como solo es ella, damos clic donde dice aceptar. Donde dice título. Entonces va a poner lo que es el título del libro. Me dice que el título se llama, el título es, el libro se llama 50 alimentos para vivir mejor. Me pide lo que es el año de publicación del libro. Es el 2014. El 2014. Y me pide la editorial. Entonces vamos de una vez a copiar la editorial. Año 2014. La editorial Intermedio Editores. Ciudad me dice que es Bogotá, la ciudad de publicación. Resulta que si yo doy clic donde dice mostrar todos los campos bibliográficos, entonces él me va a poner lo que son unos asteriscos. Esos asteriscos, pues quiere decir que esos son los espacios que nosotros debemos llenar según el tipo de fuente bibliográfica que nosotros elegimos. Ahora, el Word lo toma como un libro físico. Un libro físico no tiene URL. Pero como nosotros sabemos que es un libro electrónico, entonces en la parte inferior de esa ventana vamos a encontrar lo que es ese ítem de URL, ese espacio para ingresar la URL. Aunque no tiene asterisco, entonces vamos a ingresar lo que es la URL del libro. Y ahora podemos dar clic donde dice aceptar después de ya tener la información correspondiente. Doy clic donde dice aceptar y acá tengo lo que es mi cita. Resulta que este párrafo no va en color rojo. Solo lo pongo en color rojo para que ustedes lo puedan diferenciar. Pero va en color negro. ¿Listo? Así queda lo que es mi cita. ¿Qué hace falta? Si yo miro lo que son los ejemplos, veo que me hace falta lo que es el número de la página. Me hace falta el número de la página. ¿Cómo pongo el número de la página? Muy fácil. Doy clic directamente en la cita. Doy clic en esta flechita. Y me aparecen varias opciones. Voy a dar clic donde dice editar cita. Entonces el Word me dice, listo, ¿usted de qué página sacó esa información? Entonces le vamos a decir que esta parte es de la página 10. Y doy clic en aceptar.
Así es como me queda mi cita. Ya punto final y así queda la cita. Listo. El autor tiene dos apellidos, entonces él va a aparecer con dos apellidos. Si solo tiene uno, entonces solo es uno. ¿Listo? Apellidos, año de publicación y el número de la página. Resulta que si yo pongo esta cita en color negro, pues la persona que esté viendo su trabajo, su proyecto, su informe, va a decir, listo, citó, pero ¿cuál es la parte de ese autor? O sea, ¿de dónde empieza ese autor a decir lo correspondiente? ¿Por qué? Porque en ningún momento nosotros especificamos de dónde empieza lo que es ese párrafo que copiamos y pegamos, mire que no se ve. Como si todo esto fuera de este mismo autor y no es así, solo es esta parte. Entonces, acá es donde nosotros podemos hacer lo siguiente. Como la cita va a empezar en un nuevo párrafo, entonces puedo poner ejemplo, así como está acá. Miren este ejemplo. Puedo decir, otros autores han afirmado lo siguiente. Un autor ha afirmado lo siguiente, dos puntos aparte. Lo vamos a hacer de esa manera. Un autor ha afirmado lo siguiente, dos puntos, y empieza entonces lo que significa. Un autor ha afirmado lo siguiente. ¿Qué ha afirmado? Que el aceite se utiliza ampliamente en la cocina mediterránea y otra información. Entonces, ¿qué le estoy dando a entender a la persona que está viendo el trabajo? Que este párrafo es de Gómez Villa. ¿Listo? Que es el autor de un libro, de un artículo que usted sacó en un sitio web o de otro lugar. Entonces ya se entiende que esta parte es suya y que esta es la parte del autor. Así lo podemos hacer en este caso de forma entre paréntesis. Siempre va al final. Miren que entre paréntesis va al final del texto. Lo podemos hacer de forma narrativa, como les había mostrado. La forma narrativa es esta. El apellido y el año de publicación van dentro del texto. No al final, sino dentro del texto. Vamos a hacer de forma narrativa. Entonces lo que yo hago es que doy clic derecho en la cita. Despliego lo que es la flechita. Y le voy a decir, convertir cita en texto estático. ¿Listo? Entonces, clic en la cita, clic en la flechita, convertir cita en texto estático para que me deje modificar, borrar o pasar la información a otro lugar. Porque si no, no me deja ni copiar, ni borrar, ni nada. Listo. Compañeros, micrófonos, por favor, porque interfieren en la sesión. Micrófonos. Listo, muchísimas gracias. Vamos a hacerlo entonces de forma narrativa. Tiene por ahí el micrófono encendido. Y es que no me está dejando silenciar. José Luis, por favor, cerramos micrófono. Gracias. No escuchaba. Ya, muchas gracias. Listo. Lo vamos a hacer de forma narrativa. De forma narrativa es muy sencillo. Lo que hago es que puedo hacer lo siguiente. Me llevo esta información al principio del párrafo y digo, Gómez Villa, en este caso debe ir así, el apellido y entre paréntesis el año de publicación.
Entonces, Gómez Villa, abro paréntesis, año de publicación 2014, dice que el aceite se utiliza ampliamente en la cocina. ¿Listo? O dice que dos puntos aparte. Lo podemos hacer también de esta manera. Al final, pongo lo que es la página. Dejo la página, entonces. Gómez Villa, 2014, dice que, podemos poner otro ejemplo. A ver. ¿Cuál podemos poner? O afirma que, listo. Ya como nosotros, en este caso, vayamos a conectar las oraciones, vayamos a conectar un párrafo con otro. Gómez Villa 2014 afirma que. Entonces, apellido, los apellidos, fecha de publicación del libro entre paréntesis y empieza lo que es nuestro párrafo, la información. Y antes de finalizar, pues entonces ponemos lo que es el número de la página, página 10. ¿Listo? Ahí ya lo hicimos de dos maneras, lo hicimos de forma entre paréntesis, parentética o narrativa. De las dos formas es válido, es válido. Ustedes pueden usar en todo su trabajo lo que es la cita en paréntesis o solo la cita narrativa. Las dos son totalmente válidas. Es como usted ya lo quiera dar a entender en su trabajo. Ahora, eso queda en color negro. Y así es como se ve. Así es como queda. Ya sabemos que desde esta parte en adelante, pues es lo que dijo el autor. Vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Resulta que tenemos todo lo que está en negro es de nosotros. Eso nos lo inventamos nosotros, lo creamos, lo redactamos nosotros. En ese mismo libro que estamos hablando de los alimentos, encontramos, yo ya empecé a hablar por acá de la naranja. En ese mismo libro, por acá, en la página 115, me hablan de la naranja. Ahí está lo que es nuestro párrafo, lo que está en azul, es lo mismo que está acá en color rojo. Listo, complementé mi información. Si yo selecciono este párrafo, me doy cuenta que este párrafo tiene 39 palabras en la parte inferior del Word, en la barra inferior. Me dice que ese párrafo tiene 39 palabras, es decir, que es una cita corta. Cuando es una cita corta, yo lo que hago es, en este caso, encerrarla entre comillas. ¿Vean dónde el libro está entre comillas? No. Si ustedes ven acá en el libro, no está ese párrafo entre comillas. Yo lo pongo porque la norma dice, si esa cita es corta, enciérrela entre comillas. No nos da una especificación de que debe ir en un nuevo párrafo. No, podemos hacerlo seguido de nuestro contenido. Lo mismo, podemos hacerlo de forma narrativa o de forma entre paréntesis, parentética. Resulta que si yo saco varias citas, varias informaciones de un mismo libro, como yo ya hice esto en Word, como yo ya inserté la cita en Word, pues cuando yo voy a la ficha referencias, grupos, citas y bibliografías, doy clic donde dice insertar cita, me aparece la cita, o sea, yo no debo volverla a hacer. No debo volver a llenar los campos, título, año, editorial, no. Eso ya está. Solo doy clic en la cita y automáticamente ella vuelve y se inserta. Si yo doy clic ahí en esa cita, en Gómez Villa, 2014, doy clic en la flechita y le digo editar fuente, se pueden ver que están los datos que nosotros ya ingresamos. ¿Listo? Ahora, si lo dejo así, si dejo esta cita así, ¿qué me falta? Solo me falta lo que es el número de la página. Entonces doy clic en la flechita, editar cita,
Y me dice que es la página 150, 115, 115, la página 115. Doy clic en aceptar y ya. Y lo único que siempre debo agregar es el número de la página. Listo, acá ya queda mi cita. ¿Lo puedo dejar así? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque aunque por acá nosotros no decimos el autor Gómez Villa dice lo siguiente, la naranja es un tesoro, de igual manera se enciende. ¿Por qué? Por las comillas. Cuando la persona lea el artículo, lea ese artículo, puede deducir que desde donde empiezan las comillas es la parte de Gómez Villa, es la parte de ese autor en específico, es esa parte. ¿Por qué? Porque las comillas pues, hacen que se pueda diferenciar. De igual manera, si usted quiere ser más específico, entonces hacemos lo mismo. Clic en la cita, convertir cita en texto estático y podemos decir, ejemplo, acá, Gómez Villa, antes de empezar con lo que es el párrafo que copiamos y pegamos, Gómez Villa ha concluido, ¿concluido qué? Pero acá debe ir lo que es el año. ¿Listo? Entonces, Gómez Villa 2014 ha concluido que siempre cuando es narrativa debemos poner lo que son los apellidos y el año enseguida. ¿Listo? El año de publicación entre paréntesis. Gómez Villa 2014 ha concluido que la naranja es un tesoro amarillo dorado muy energético. Y al final, entonces, pongo lo que es el número de la página. ¿Listo? Las comillas van acá, no van después del paréntesis, van acá, dentro del texto. ¿Listo? Así queda de forma narrativa. Paréntesis es siempre al final y narrativa es de esta manera. Ya como ustedes pueden en este caso con los conectores, las conjunciones, cómo van a unir una frase con otra. Listo. Este es otro ejemplo. También va en color negro. Ahí nos queda. Ahora, continuamos con otro ejemplo de ese mismo libro. Ya nos habla del banano. Como ustedes pueden ver, esta cita es una cita larga. Tiene 110 palabras. Y aparte de eso, se divide en cinco párrafos. Se divide en cinco párrafos. Entonces, si yo voy al libro, puedo ver que se divide en cinco párrafos. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. Y ahí es donde debo aplicar la norma que me dice si una cita larga, debo empezarla en un nuevo párrafo y el primer párrafo debe quedar sin sangría. La sangría se empieza a aplicar desde el segundo párrafo. Entonces, ya sé que esta cita no puede empezar acá mismo, en esta misma línea. Entonces, lo que hago es que doy un espacio hacia abajo, un enter, y volvemos a decir, ejemplo, vamos a insertar la cita. Entonces, voy a la cita referencias, grupos, citas, bibliografías, insertar cita, clic en lo que es la cita, porque lo vamos a hacer de forma narrativa. Entonces, clic en lo que es la flecha, convertir cita en texto estático. Entonces me quedo con Gómez Villa 2014. Dedujo, ejemplo, dedujo que es un alimento muy nutritivo. Entonces dedujo que, ya sabemos que debe empezar en un nuevo párrafo. Entonces un espacio hacia abajo y nos queda así.
Gómez Villa 2014 dijo que es un alimento muy nutritivo, o dijo que. Y al final, entonces lo que vamos a hacer es poner el número de la página. Acá no está el número de la página porque cuando la inserté la cita, no la modifiqué. Entonces, editar cita, página, esta es la página 37. Entonces, siempre debemos poner lo que es el número de la página para cuando lo convierta en texto estático, pues entonces sea mucho más fácil. Entonces, la página ya sabemos que siempre va al final, en este caso en el último párrafo. Queda así. Gómez Villa, 2014, indicó que es un alimento muy nutritivo con alto contenido en proteína. Listo. Esto es de forma narrativa. Acá está. Queda así. Siempre debemos quitar lo que es el punto final de la cita. El punto final siempre va después de que ponemos el número de la página. Entonces, nos queda así, de esta manera. Ahora, debemos aplicar solo la sangría desde el segundo párrafo en adelante. Solo desde el segundo párrafo en adelante. El primer párrafo debe quedar sin sangría, como se observa acá en este ejemplo. Listo, en el primer ejemplo. Mira que el primero es alineado a la izquierda sin sangría de 1,27 centímetros. En cambio, del segundo en adelante es el que aplica sangría. Entonces, para eliminar sangría es muy fácil. Solo pongo el cursor antes del párrafo. Y con la tecla borrar, eliminar, ya queda bien alineado a la izquierda. Y desde el segundo en adelante, si dejamos lo que es la sangría, ya tiene la sangría aplicada. ¿Listo? La sangría son estos cinco espacios que hay de acá a acá, que equivalen a 1,27 centímetros. Y están siempre en la primera línea de cada uno de los párrafos, solo en la primera línea. Miren que la segunda línea ya va alineado a la izquierda. Así lo hacemos de forma narrativa. Lo mismo, si vamos a hacer en forma parentética, igual. Entonces, elimino y puedo poner un autor indicó dos puntos. Es un alimento muy nutritivo. ¿Quién lo indicó? Al final de mi cita, ya en el último párrafo, entonces voy a ir a la ficha referencias, grupos, citas y bibliografías, insertar cita, clic en la cita, clic en la flechita y le digo editar cita. ¿Para qué? Para poner el número de la página, que es la página 37. Listo. Doy clic en aceptar. Punto final. Y así queda mi cita. Ya sabemos que esto es lo que dijo este autor, Gómez Villa 2014. Lo ponemos en color negro también. Y queda así. Tenemos otro ejemplo con lo que es un informe, un artículo de nanotecnología. En este caso, este párrafo, este artículo cuenta con dos párrafos. De acá es uno y este es otro. Cuenta con dos párrafos, esta información. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Lo podemos hacer de forma narrativa o en parentesco. Entonces, vamos a la ficha referencias, grupos, citas, bibliografías, insertar cita, ya tenemos nuestra cita y acá está. ¿Cierto? Lo podríamos hacer de esa manera. Pero resulta que esa ya es una información de
Eso es otro artículo, esto ya no es de ese mismo libro, ya es de esta revista, de esta nanotecnología. Debemos volver a hacer la cita, pero desde cero. Entonces, desde cero. Desde cero. Entonces, voy a ir a la ficha referencia, siempre me ubico al final del párrafo de mi cita. Voy a la ficha referencias, grupos, citas y bibliografías, insertar cita, agregar nueva fuente. Entonces acá ya él me pregunta, tipo de fuente bibliográfica. Ya no es un libro. Voy a ver si hay de pronto un tipo de fuente bibliográfica que diga revista. Cuando yo busco, no hay una opción que dice revista. Entonces voy a escoger la que se asemeje más, que puede ser en este caso un artículo de periódico. Listo. Cuando yo doy clic en mostrar todos los campos bibliográficos, pues él me dice, estos son los campos que usted debe llenar. Entonces pues vamos a empezar a llenarlos. Y doy clic donde dice autor, clic en editar, y voy a mirar, me piden nombres y apellidos. En este caso son dos. Listo. Miren que ya no es un autor, sino que son dos. Entonces me dice que un autor es Luis Alberto Castañeda Naranjo. Entonces voy a poner apellidos, Castañeda Naranjo, nombre, Luis Alberto. Clic en agregar y me habilita los campos para ingresar el otro autor, que es Javier Palacios Neri. Entonces, Javier Palacios Neri. Ahí está el revista. Javier Palacios Neri. Doy clic donde dice agregar, y ahora sí, como ya tengo los dos autores, entonces doy clic donde dice aceptar. Luego me dice cuál es el título en general de lo que se está hablando. Nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. Ese es el título de esa revista. Me dice cuál es el título, el nombre como tal de la revista. El nombre es Mundo Nano, revista interdisciplinaria de nanociencias y nanotecnología. Doy clic acá para que me aparezca el nombre de la revista acá, solo sea copiar y pegar. Listo. Me pide ciudad, fecha de publicación. Entonces por acá nos dice que la fecha de publicación fue el 2015, solo me piden 2015, 9 de abril del 2015. Listo. Y la ciudad, miremos de una vez la ciudad. ¿Dónde? La ciudad. Bueno, no, no me dice la ciudad. Bueno, vamos a poner lo que es la fecha. 9 de abril del 2015. Entonces, año 2015. 9 de abril. Día 19. Ahora, acá en la ciudad. En la ciudad, acá miren que no hay igual asterisco, listo. Igual allá no está la ciudad y acá donde dice ciudad tampoco la cita. Listo. Donde dice páginas. Acá el Word, donde tengo el cursor, me da un ejemplo. Me dice de qué página a qué página usted sacó ese artículo. Yo saqué ese artículo, doy clic donde dice PDF. Ese artículo lo saqué. Ese artículo tiene 17 páginas solamente. Lo saqué desde la página número 2 hasta la número 3. ¿Listo? Entonces, en el Word, yo lo que voy a hacer es que pongo este párrafo está en la página de la número 2, guión a la número 3. Vamos a poner lo que es la URL.
Listo, de igual manera, cuenta también un artículo de periódico, cuenta también como físico. Entonces el Word por eso no pone ahí el asterisco en la URL, pero como sabemos que es digital, pues vamos a poner la URL de la revista. Pongo la URL y ya tengo toda mi información. Ahora doy clic donde dice aceptar. Listo. Acá ya nos queda, este es el ejemplo, cuando hay que citar y hay dos autores. Queda así, ya la voy a poner en rojito para no poner todo ese párrafo en rojo. Solo esta para que se diferencie. Castañeda Naranjo, van los apellidos y Palacios Neri, ¿qué nos falta? Las páginas. Entonces, clic en la cita, clic en la flechita, editar cita y lo voy a decir. La información está de la página 2 a la página 3. Y doy clic donde dice aceptar y me queda así. Así es como debe quedar. Ya vamos a ver cómo citar cuando son de tres autores en adelante. Aquí se cita cuando son dos, se ponen los dos. Apellidos del primer autor, apellidos del segundo autor. Listo. De igual manera, vamos a hacer este ejemplo, pero de forma narrativa. Entonces, de forma narrativa, es de la siguiente manera. Voy al principio del párrafo. Como ya sabemos que esta es una cita larga, entonces sabemos que debe empezar en un nuevo párrafo, es decir, Castañeda Naranjo y Palacios Neri dijeron lo siguiente. Dijeron lo siguiente. Dos puntos aparte. Resulta que cuando nosotros pasamos de lo que es la cita parentética a la cita narrativa y son dos autores, esta I no la podemos dejar así en este caso, en la cita narrativa. Si fuera parentética, sí queda así. Pero narrativamente no. Debemos hacerlo con esta I. ¿Listo? Con la I griega. Castañeda Naranjo y Palacios Neri dijeron lo siguiente. Recuerden que si una cita tiene dos o más párrafos, entonces el primer párrafo debe quedar al margen izquierdo. Es decir, sin sangría. Queda bien acá al margen izquierdo. Si la sangría empieza ya desde el segundo párrafo, desde este párrafo. Sangría de 1,17 líneas. Debemos acomodar lo que es el año de publicación. Recuerden que siempre debe ir el año de publicación acá. Entonces, Castañeda Naranjo y Palacios Neri, abro paréntesis, 2015, dijeron lo siguiente. Y queda así. Leandra que no tiene año de publicación, entonces solo lo deja. Castañeda Naranjo y Palacios Neri dijeron lo siguiente, pero mientras lo tengan, mientras no se desconozca, sí se debe agregar. Listo, y al final, entonces dejo mis páginas. Al final, páginas 2 y 3, es decir, este texto está entre las páginas 2 y la página 3. Y así es como se cita. Es muy fácil, solo de un poco de práctica. De igual manera, ahí en el Word, pues es solo poner la información sobre el artículo y ya luego solo agregar la cita y empezarla a modificar. Listo. Ahora, eso es en cuanto a la cita. ¿Listo? Así se cita, como les decía, si ustedes quieren citar siempre narrativamente o parentéticamente, lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a pasar ahora a lo que son las referencias.
Ah, antes de pasar a las referencias, vamos a hacer un ejemplo de citar cuando son, en este caso, de más de tres autores. Es decir, vamos a suponer por acá en este párrafo. Solo es una suposición, es un ejemplo. Es un ejemplo. A ver, por acá. Vamos a volver a poner esto en rojo para que ustedes vean. Cuando un libro, un artículo tiene solo uno o dos autores, ya sabemos cómo es. Un autor es muy fácil. Con dos autores también. El de, en este caso, pues, se usa el conector y. Apellidos y listo. Se usa el conector y. Se ponen los apellidos de las dos personas. Pero cuando son de tres personas en adelante, más de dos personas, la norma dice. Debe hacerlo de la siguiente manera. Ejemplo, vamos a convertir esta cita en texto estático. O la vamos a editar. Editémosla. Para editar, clic en la cita, editar cuenta y empiezo a editarla. Donde dice autor, doy a editar y empiezo a agregar. En este caso, los nombres de los autores, nos vamos a inventar otros autores. Venegas Castro es solo un ejemplo. Venegas Castro Camilo, ejemplo. Otro autor. Vamos a poner López Chiavenato Hidalberto. Ejemplo. Vamos a agregar otro. Castañeda Quintero Julio. Ya los agregué, ahora voy a aceptar. Luego otra vez doy a aceptar y ya entonces el libro me pregunta, ¿usted quiere modificar esta fuente, esta cita? Yo le voy a dar clic donde dice sí. Resulta que el Word me lo arroja de esta manera. Él me agregó los apellidos de todos los autores. Pero, según norma SAPA, no debe ir así. En las referencias, sí, ya lo vamos a ver. En las referencias pueden ir hasta 20 autores. Pero en las citas acá dentro del texto, cuando yo estoy mencionando el autor, no. Entonces vamos a convertir este texto a estático. Clic en la cita, en la flechita, convertir a texto estático. Resulta que cuando son más de dos autores, entonces lo que hago es lo siguiente. Dejo el primer autor, entonces dejo a Gómez Villa, yo le dejo a Gómez Villa y procedo. Gómez Villa es al punto y coma, 2014, página 37. Cuando son más de dos autores, si son tres autores, los tres autores no se ingresan ahí en la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más autores. El primer autor es Gómez Villa y hay más autores. ¿Listo? Entonces, apellidos del primer autor es al punto y coma, tal cual como está acá, punto y coma, 2014, el año de publicación y las páginas. Así que, listo, de igual manera. Y en este caso lo vamos a hacer de forma narrativa. Queda igual. Entonces queda así. Entonces. Ejemplo. Ejemplo. Gómez Villa et al. 2014. Indicaron que, porque este et al me está diciendo que hay más autores, que hay más de dos autores. Entonces, indicaron que,
es un alimento muy nutritivo. Y al final tengo solo lo que es el número de la paz. ¿Listo? Entonces, cuando son más de dos autores en una cita, solo debo poner el primero y luego ya poner et al, punto y coma, 2014, el año de publicación. Listo. Esto es todo en cuanto a las citas. Así es como citamos. Es muy sencillo. No es tan complicado, solo es como cogerle un poquito el tiro y listo. Vamos a continuar con lo que son las referencias. Resulta que ya no se llaman bibliografías, se llaman referencias. Las referencias siempre van al final de nuestros trabajos. Las referencias deben iniciar en una nueva página, como se ve acá en el ejemplo. Tenemos un espacio acá. Tenemos un espacio, acá puedo yo poner ejemplo, mi título referencia. Lo puedo poner acá. Pero la norma acá me dice, no, las referencias empiezan en una nueva hoja. Es decir, quedaría así. Las referencias van en orden alfabético. Las referencias tienen una excepción a lo que es el contenido de todo el documento, al resto del texto, y es que la sangría en las referencias ya no va en primera línea. Tenemos dos tipos de sangría. Sangría en primera línea, de 1,27 centímetros. Y tenemos lo que es una sangría francesa, que también es de 1,27 centímetros, pero la sangría francesa es desde el segundo renglón hacia abajo. En cambio, la sangría en primera línea es en la primera línea, en el primer renglón. Listo. Resulta que se llaman referencias porque ahora todo lo que va dentro del texto, lo que citamos dentro del texto, también debe ir en la referencia. Antes se llamaba bibliografías porque bibliografías lo tomaba como tal, las fuentes consultadas para realizar un trabajo. Es decir, ejemplo, todo este trabajo es suyo. Todo este trabajo es suyo, usted no copió ni pegó nada de internet. Todo esto es suyo, usted solo ingresó a un sitio web, a un libro, a una revista, a un artículo, para leer un poco y ya instruirse. Se llamaban referencias porque, se llamaban bibliografías, perdón, porque esas páginas a las que usted ingresaba debía ponerlas en las bibliografías, así usted no tomara nada de esos sitios web o de los libros, solo eran como las fuentes consultadas. Si usted tomaba algo o no, si había ingresado a un sitio web para instruirse o algo, de igual manera iba a poner ahí la bibliografía. Ahora se llama referencias porque solo hacemos una referencia de lo que nosotros realmente pusimos dentro de nuestro contenido, dentro del texto. Es decir, nosotros hicimos unas citas, hay que tener en cuenta que de un solo libro sacamos mucha información. Sacamos mucha información, tenemos varias citas solo de un mismo libro, esa solo cuenta como una cita, y tenemos la cita de lo que es la revista de la nanotecnología. Entonces, ahí tenemos ya dos citas. Es decir, primero de un libro que se llama 50 alimentos para vivir mejor. Y tenemos algo que sacamos de una revista que se llama Nanotecnología, pues tenemos paradigmas. Todo lo que nosotros hayamos implementado en nuestro artículo que haya sido sacado de un libro de internet, debemos ponerlo en la referencia. Si usted ingresó a un sitio web y solo consultó. Ay, se llama el micrófono encendido. Compañeros, por favor, el micrófono.
Ahora sí, Leandra, ya. Leandra, no te escuchamos. Alguien apagó tu micrófono. Ay, sí, qué pena. Muchas gracias. Acá estaba hablando, no me había fijado. Muchas gracias. Listo. Y aprovechando que ingresé pues acá al chat, me preguntan que cuál es la diferencia entre cita y referencia. Las citas van dentro del texto. Listo. Es la mención, la cita es la mención que se hace del autor dentro del texto, así como acabamos de hacer en los ejercicios anteriores. Las referencias van siempre al final de nuestro documento, siempre van al final y tienen una estructura muy diferente a la de la cita. Entonces, todo lo que nosotros citamos debe ir en las referencias. Leandra, pero si nosotros ya hicimos eso, si nosotros ya pusimos el autor, ya pusimos todo lo que nos piden, el título del libro, la URL, todo está de igual manera, hay que hacerlo nuevamente en las referencias, pero con otra estructura. Entonces, ahí está la diferencia entre bibliografías, que son todas las fuentes consultadas, así nosotros no saquemos nada, a referencias, que las referencias es todo lo que nosotros ya tenemos en el texto. Listo. Todo lo que nosotros citamos, todo lo que nosotros saquemos de internet debe ir en las referencias. Por ejemplo, acá tengo una figura. En las normas APA no se conoce como imagen, fotografía, sino que en las normas APA una ilustración es una figura. Tenemos esta figura. Esta figura la saqué de este sitio web. El sitio web se llama Gestiópolis, tiene muchos anuncios, pero pues es indiferente, tiene información buena, muy relevante. Resulta que es una publicación, un artículo que habla sobre la teoría de la administración y sus enfoques. Y me encontré por acá esta figura que se llama administración mecánica. La saqué de internet. Como es acá de internet, tiene un autor, no es de autoría propia. Voy a mirar quién es el autor. Voy al final y me dice que el autor es Gómez Palestino Paulitay, que eso fue publicado el 24 de abril del 2018, y pues que nos habla de las teorías de la administración y sus enfoques. Ya tengo toda la información. Las figuras, de igual manera, llevan unas notas. Las figuras llevan unas notas. Que no tiene pues nada que ver en este caso con lo de la cita. Una nota es muy diferente a una cita. Eso ya es algo diferente. Pero solo les quiero decir que así ya hayamos hecho una nota, esa nota es toma de un formato. Para uno hacer, establecer una nota de una figura, de una tabla, tiene un formato, tiene una estructura. Entonces uno la acomoda. Pero lo que les quiero decir es que todo lo que saquemos de internet, así ya nosotros hayamos hecho una nota o hayamos citado, debe ir en la referencia. Nuevamente porque tiene otra estructura. Ejemplo. Si nosotros tuviéramos que hacer las referencias de lo que hemos sacado de internet, de libros, sitios web, pues entonces tendríamos que hacer una referencia de un libro. Físico o digital es un libro. Tendríamos que hacer una referencia de una revista. ¿Por qué? Porque lo de nanotecnología es de una revista. Y tendríamos que hacer una referencia de una página web. ¿Por qué? Porque ya sacamos textos del libro 50 elementos para leer mejor. Sacamos un texto de la revista Nanotecnología y
Tenemos esta figura que también la sacamos de internet, de un sitio web. Esa la se cuenta como un sitio web. Listo. Ahora vamos a hacer esa referencia. Para hacer una referencia, voy a buscar lo que son los ejemplos. En estas diapositivas ustedes pueden observar varios ejemplos de referencias según APA séptima edición. Resulta que a veces nosotros no conocemos de aplicativos o de pronto ahora inteligencia artificial que nos ayude a hacer la referencia. Yo tengo lo que es este sitio web que se llama Generador APA de Scripts. Este me ha servido mucho pues, para implementar lo que son las referencias cuando doy los talleres con los aprendices de Acción. Es muy fácil de manejar. Y está acá. Este es Generador APA de Scripts. Resulta que le dice acá: busque o ponga acá la URL o el título del libro, ponga palabras claves que el sistema le va a hacer la referencia. Yo ya lo he intentado, si usted pone la URL, a veces él le arroja una referencia, pero a veces no pone el título del libro, el sitio web, o omite alguna información relevante. Entonces es mejor no hacerlo de esa manera. Por eso yo siempre cito manualmente. Doy clic donde dice citar manualmente y me dice, hay varios tipos de fuentes para que usted haga una referencia. Hay fuentes de un sitio web, de un libro, de un video, si usted necesita hacer. Leandra, no se Leandra. escucha, no se Sí, escucha. no se escucha. Profe, no se escucha. Hola, ¿ya me escuchan? Ah, es que se apaga el micrófono. Sí, algo pasa ahí con el micrófono. Sí, se apaga el micrófono. Pero listo. ¿Hasta dónde escuchan ustedes? ¿En qué parte? Nos está explicando la Escribe. funcionalidad de la página de sí. Listo, del escribir. Ah, listo, bueno. Alcanzaron a escuchar hasta ahí, ¿cierto? Listo, muchas gracias. Estos son los tipos de fuentes para realizar una referencia bibliográfica. Voy a volver a retomar porque de pronto no me escucharon desde ahí. Este generador APA Scripts nos ayuda para hacer referencias bibliográficas. Acá nos dice que podemos buscar por URL, podemos poner palabras claves, pero es mejor no hacerlo porque yo ya lo intenté y él omite información. Entonces no queda bien. Entonces por eso es mejor citar manualmente. Damos clic donde dice citar manualmente y acá ya nos muestra todos los tipos de fuentes que hay para hacer la referencia. Es decir, si usted sacó algo, una figura, un párrafo de un sitio web o una tabla o sacó algo de un artículo de revista o de un libro. Entonces usted elige la opción para hacer su referencia dependiendo de dónde sacó ese contenido. Listo. Nosotros debemos usar lo que es el del libro, el artículo de revista y el sitio web. El sitio web por la imagen, el artículo de revista por el texto de nanotecnología. Y el libro, pues por el libro digital que está en el sistema de bibliotecas en digital, ya que es un libro electrónico. Resulta que ese script es muy bueno. Uno solo le da la información y él no genera la referencia en la fase de optimización. ¿Por qué? Hay que tener muy en cuenta que las referencias tienen una estructura. Por ejemplo, en esta primera referencia que estoy señalando, que es del libro, nosotros debemos empezar a reemplazar esa información. Debemos empezar a reemplazarla. Si en la referencia hay una coma, debemos poner una coma. Si en la referencia hay una fecha de publicación, debemos poner la fecha. Si solo nos piden el año, solo el año. Si acá no hay fecha, ejemplo, 24 de abril del 2019, solo es el año como está acá.
Si hay un punto seguido, debemos ponerlo. Si hay palabras en cursiva, debemos ponerla en cursiva. Y así. Entonces, eso es un proceso que toma tiempo. Lleva tiempo hacer la referencia. Lo que hace el escribir es que él nos hace esa estructura. Nosotros solo le damos la información y él ya nos estructura la referencia. O sea, nosotros no debemos poner punto, no debemos poner cursiva, no debemos poner nada, simplemente la información. Primero, debo entonces... Presentación, Leandra, por favor. ¿Cómo? La diapositiva que estabas mostrando, que si la puedes poner a modo presentación para que se vea más. Ah, listo, listo, claro que sí. Esta, acá. Ya la ven mejor. Sí. Listo. Entonces, para nosotros darle la información al escribir, entonces debemos empezar a validar qué información nos piden. Ejemplo. Herrera Cáceres y Rosillo Peña. Ya sé que son unos autores, son nombres de autores. 2019, yo puedo suponer que es el año de publicación del libro. Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones es el nombre del libro. Cuando ustedes, en la mayoría de las referencias, no en todas, en la mayoría de las referencias, cuando ustedes vean que hay un nombre en cursiva, una oración en cursiva, es porque se trata del título del libro, del título del sitio web, del título de la película, ¿listo? Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Y Universidad del Valle, pues yo puedo entender que es en este caso la editorial, que es la editorial. Listo. Yo ya tengo esos datos, ya sé qué piden. Ya sé qué es lo que tiene la referencia del libro. Entonces, voy a hacer la referencia. Hay que tener en cuenta algo. Acá no nos aparece una URL. Miren que acá en la referencia del libro no aparece una URL. ¿Por qué? Porque acá nos están dando el ejemplo de la referencia de un libro físico. El libro físico no tiene URL. Pero, en este caso, como nosotros sabemos que lo sacamos de un libro electrónico, entonces sí, agregamos la URL, así acá no esté, pero es totalmente igual, es una referencia de un libro, solo que uno es digital y otro es físico. Vamos a hacer la referencia del libro. Entonces, ya estoy en escribir, citar manualmente, este también es un sitio web que tiene muchos anuncios, pero es demasiado bueno, entonces lo uso mucho para referenciar. Vamos a dar clic donde dice libro. Y entonces ya él nos habilita unos campos. Tipo de fuente, libro. Título. ¿Cuál es el título en este caso del libro? 50 alimentos para vivir mejor. Yo lo voy a poner tal cual como está en el libro. Hay libros que tienen su título con mayúscula inicial, hay libros que tienen su título con mayúscula sostenida, o todo en minúscula, lo ponemos tal cual aparezca en el libro o en el sitio web. 50 alimentos para vivir mejor. Listo. Colaboradores. Colaboradores son los autores. Entonces yo doy clic donde dice agregar persona, y acá yo le voy a poner lo que es el nombre, acá dice primer nombre. Primer nombre o nombre. Si tiene dos nombres, ingresa los dos nombres. Pues si solo tiene uno, entonces uno. Lo mismo, apellido. Si tiene dos apellidos, se ponen los dos apellidos. No se omite información. Nosotros debemos fijarnos qué es lo que nos están pidiendo acá. Bueno, acá nos dicen tipo de fuente, libro. Listo, título. Para yo llenar este campo, yo debo recordar si en la diapositiva y en la referencia se llama un título. Sí, ¿cuál? El título del libro. Listo. Colaboradores, que son los autores, los pedían. Sí, también. Entonces, el autor. Jimena Gómez Díaz. Entonces,
Primer nombre, Jimena. Apellido, Gómez Villa. Leandra, ¿y entonces este de título, iniciales, incijo? No, eso no lo ponemos, solo ponemos nombre y apellido. Sufijo tampoco, nada. Así lo tuviera, no se lo ponemos, porque acá en la presentación no nos piden eso, solo nos piden los nombres y los apellidos. Ahora continuamos. Si de pronto hay otro autor, entonces yo doy clic donde dice agregar persona nuevamente para que me agregue un segundo campo para poner el nombre del otro autor. Pero como solo es ella, antes lo dejamos así. Edición me pedía, no. Edición es muy distinto a editor o editorial. Edición no. Número de volumen me pedían, no. Yo voy, miro la presentación y yo veo que eso no me lo están solicitando. ¿Me pedían fecha de publicación? Sí, pero solo el año. Aquí en el libro este de 4 de octubre del 2020, ejemplo. Nosotros solo ponemos el año, así tal cual como está ahí en el ejemplo. Vamos a ver, y nos dice que el año es el 2014. Editor, editorial. Nos dice que es intermedio. Editor. Lleno el campo porque allá me pedían editor o editorial. Listo. Doy. PDF me pedían. No. URL me pedían. En la presentación no me piden URL, pero como es un libro electrónico, entonces yo soy consciente y voy a ingresar la URL. La URL del libro. Listo. Cuando yo ya tengo mis datos listos, ahora sí, puedo dar clic donde dice citar fuente. Cuando yo doy clic en citar fuente, acá ya tengo mi referencia bibliográfica. Y miren, acá está la cita. Estas son las citas, tal cual como la hicimos ahora. Dos formas de citar, en paréntesis o narrativa. Y tengo mi referencia. Y ustedes. En este caso, compara esta referencia con la que está en el PowerPoint, se puede dar cuenta que es totalmente igual. Apellidos, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis está la fecha de publicación, el nombre del libro está en cursiva, mire que él tiene unos signos de puntuación, y esos signos son los que nosotros debemos respetar al momento de hacer una referencia correctamente. Y acá tenemos la editorial. Para yo llevar esta referencia al Word, solo doy clic donde dice copiar al portapapel. Voy a mi Word y ya doy control V. Miremos acá. Control V o clic derecho para pegar. Y quiero eso pegar. Listo. Acá ya tengo mi referencia. Él me corrige errores ortográficos. El escribo no corrige. Pues no los modifica, no. Y nos muestra de pronto la gramática, la ortografía, para que nosotros, pues ya, en este caso, tomemos acción. Por ejemplo, alimentos. Entonces acá él me dice, le sugiero que la ponga en minúscula, pero si en el libro está en mayúscula, entonces yo le doy o agregar al diccionario o le doy omitir. Y ya al final del enlace, pues entonces doy enter para que me habilite la URL, listo, para ingresar con control clic. Esta es mi referencia, si ustedes ven esa referencia con la del PowerPoint, pues es totalmente igual. Acá. Ahí se deja ver. Es totalmente igual, tiene los mismos signos de puntuación, las comas donde deben ir, es totalmente igual. Listo. Ya tenemos nuestra primera referencia. Ahora vamos a continuar con la otra referencia. Si de pronto usted se equivocó, copió algo mal, solo puede modificar directamente desde acá, desde el Word, o entonces lo puede editar desde el script. Acá hay una opción que dice editar
y le vuelve a habilitar los campos. Y listo. Vamos ahora a realizar otra referencia. Vamos a realizarla del sitio web. Entonces, si está manualmente otra vez, doy clic acá, si está manualmente. Y vamos a hacerla del sitio web. Sitio web. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando son más de 20 autores. Ya vamos a ver ese ejemplo. Vamos a hacer el del sitio web. Listo. El sitio web es Gestiópolis. Es este de donde sacamos la imagen. Pasa totalmente igual. Voy a ir a la presentación. Voy a ir a la presentación. Y me voy a ubicar en la referencia que dice página web. Y empiezo nuevamente a desglosar qué es lo que me piden. Ejemplo. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Yo me pregunto, bueno, pero ¿qué puede ser? ¿Es un nombre? ¿Es un título? Ustedes saben que los autores no siempre deben ser como tal personas. Ejemplo, Julián Galindo o Alberto Chavenato. No, también pueden ser organizaciones. Entonces, en este caso, este es un autor. Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Acá me dice, entre paréntesis, ponga lo que es la fecha completa, día, mes y año. Ejemplo, 1 de octubre del 2018. Ya sé que debo, pues en este caso, poner la fecha completa. Leandra, pero es que la fecha completa no está ni siquiera, está el año de publicación, no está ni siquiera el año, está todo menos el año, no hay fechas, no hay nada. Listo. Lo hace así. En el escribir, usted no pone fecha. Y él ya lo estructura, le pone SS. ¿Listo? Cuando no hay un autor, ¿qué hago si está todo menos que el autor? Entonces, pues en este caso no le pone el autor. ¿Listo? No se le pone anónimo, no, porque en este caso sí se desconoce quién es el autor. Ya si en el sitio web o algo dice anónimo, pues se pone anónimo, pero si no, no se deja sin el autor y solo con la otra información. Las referencias algunas veces pues tienen todos los datos, algunos sitios web no sirven muchísimo y no tienen la fecha o no tienen autor, no tienen una editorial. Es válido, pero entonces hay que poner al menos los datos que tengamos. Listo. Luego nos dice, punto seguido. Nuevos datos que revelan que el mundo, 1 de cada 3 adolescentes sufren de acoso escolar. Cuando yo veo esta frase, la veo en cursiva, pues yo puedo suponer que es el título del sitio web. Que este es el título, que de esto me hablan en el sitio web. ¿En cuál sitio web? Acá me dice, punto seguido, mundo. Y yo digo, bueno, pero ¿qué será? ¿Mundo es un sitio web o es qué? Me doy cuenta que sí, es un sitio web. Listo. Punto seguido, ya está lo que es la URL. Muchas veces la URL queda así solita o ya otras veces entre paréntesis. ¿Listo? Entre paréntesis y las dos son válidas. Vamos a hacer entonces la referencia de la página web para que ustedes miren. Vuelvo a mi escribir, ya le di clic donde dice sitio web y me pide título. ¿Título de qué? Del sitio web, es decir, de lo que están hablando en ese sitio web. El título de donde yo saqué esta figura. Ya tengo mi título. Lo mismo. Si está con mayúscula inicial, mayúscula sostenida, tal cual. Nombre del sitio web. Este sitio web se llama Gestiópolis. Ese bombillito ahí en la O puede ser como una tilde, lo podemos tomar como una tilde. Si Gestiópolis está con la G minúscula, voy a respetar. Lo dejo con la G minúscula. Gestiópolis. Listo. Colaboradores. Me pedían colaboradores, sí. Me pedían títulos, sí. Me pedían nombre de sitio web, sí. Me piden autores, sí. El autor es Pauli Kahn.
Paulo Isai Gómez Palestino. Gómez Palestino. Fecha de publicación me pedían. Sí, me pedían fecha de publicación, día, mes y año. Entonces me dice que esto fue publicado el 24 de abril del 2018. Abril, 24 de abril del 2018. URL me piden. Si yo voy a la presentación, acá me piden URL. Todo lo que sea en internet lleva una URL. URL del sitio web. Luego doy clic donde dice citar fuente y ya tengo mi cita. Ya tengo mi referencia. Esta es mi referencia, ¿listo? La referencia, ¿cómo va la referencia? Va primero apellido y luego la inicial de los nombres. En la referencia siempre van a ver ustedes así, apellido y la inicial de los nombres, así tal cual como está acá. Si ustedes comparan esta referencia con la que nosotros tenemos acá en el PowerPoint, es totalmente igual. Es lo mismo. Listo. Copiar al portapapeles y la llevamos a nuestra referencia. Miremos. De pronto a usted le pasa esto que me pasó a mí, que no tiene interlineado doble. Mire el espacio, mire lo diferente está esta referencia a esta otra. Esta quedó con interlineado sencillo, que no tiene una sangría francesa. Mire, la sangría francesa empieza acá, en la segunda línea. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos la referencia. Vamos a lo que es la ficha inicio, grupo párrafo, y acá desplegamos esta ficha. Y le decimos sangría en primera línea de 1,27 centímetros. Y el interlineado es doble. Ah, perdón, la sangría es sangría francesa. ¿Listo? La primera línea es para los otros párrafos. ¿Listo? Pero para las referencias, sí es sangría francesa. Listo. Sangría francesa. Y acá ya nos queda. Ahí ya nos queda. Ahí ya nos quedó bien. ¿Qué puedo cambiar? Esto. La fecha. 2018, abril 24. Eso puede cambiar. Porque en la presentación está 1 de octubre de 2018. Listo. Y acá está 2018, abril 24. De las dos formas es totalmente válido. De las dos formas es totalmente válido. Listo. Esta vez, no sé por qué surge esta que se ponía esta vez en el año, pero de igual manera antes la podemos borrar. Si la dejamos ahí, tampoco hay problema. Ahora, y por último, vamos a hacer lo que es la referencia de la revista. De la revista de nanotecnología. De donde saqué por allá ese párrafo que les mostré ahorita, donde hicimos la cita. Listo. Leandro, nosotros ya en la cita, nosotros ya pusimos todo lo de la revista, ya está el nombre, ya están los autores, ya está todo. Hay que volverlo a poner en la referencia. Sí, hay que volverlo a poner en la referencia. Lo vamos a hacer. Vamos a lo escribir, citar manualmente. Y voy a buscar artículo de revista. Vean lo que ahí no dice artículo de revista, no me da esa opción, ¿yo qué hago? Entonces busqué una que se pueda asemejar. Listo. Cuando yo voy al artículo, en este caso a la referencia de revista, está por acá, está acá, donde estoy con el cursor, después del libro, me dice. Castañeda Naranjo, ya sé que es un autor. 2015, año de publicación. Nanotecnología, fuentes de nuevos paradigmas. En las revistas es al contrario. Es decir, el título del artículo de la revista
respuesta no va concursiva. En cambio, el nombre de la revista, sí. ¿Listo? Acá es contrario al libro. En el libro el título sí va en cursiva, pero en la revista no va en cursiva el título. Lo que va en cursiva es el nombre de la revista. ¿Listo? Y acá tenemos lo que es el volumen y número de volumen de esa revista y nos encontramos ya las páginas de donde está ese artículo y la URL. Listo. Vamos a hacer entonces esa referencia. Si usted, en este caso, llena más campos de los que son necesarios, llenan más campos de los que son necesarios, es decir, en ningún momento usted allá en la referencia le piden bases de datos de biblioteca, o sea, al usted empezar a indagar en esa referencia, si a usted no le piden una base de datos, si no le piden una información que de pronto usted la encuentra acá, por ejemplo, DOI, a nosotros en la referencia no nos piden DOI, ahí en la revista no nos piden en ningún lado DOI. Si usted llena ese campo, el screen le va a arrojar la referencia con ese dato. ¿Listo? Porque... Leandra, discúlpame un segundito. Es que hay unas preguntas. Es que me... ¿Escuchas? Leandra, qué pena interrumpirte. ¿Sí, sí me escuchas? Sí. Es que me están escribiendo algunos instructores que ellos a las 12 deben retirarse, pero entonces que hay unas preguntas en el chat como pendientes de resolver. ¿Será que las podemos resolver y después continúas? Ah, bueno, listo. Listo. Sí, listo. No, listo, está bien. Bueno. Hay una pregunta. Si la figura es propia, ¿cómo se titula o cita? ¿Cómo se titula? Bueno, la figura, en este caso, no se cita. Las figuras se les hace una nota. Listo. Eso ya es aparte. Las figuras no se citan. A las figuras se les crea una nota. Esta nota ya es aparte de las citas y referencias. ¿Listo? Ejemplo. Les voy a mostrar por acá rápidamente. Ejemplo. Permítanme, miremos. Figura. Resulta que las figuras se insertan de esta manera. Figura 1, un espacio hacia abajo, el nombre de la figura en cursiva. Leandro, ¿de dónde saca uno ese nombre de la figura? En el sitio web donde usted saca la figura, ella debe tener un nombre. Si no tiene un nombre, usted debe, en este caso, pues agregarle uno para poder que las personas puedan entender mejor de qué se trata la figura, ¿cierto? Luego se inserta la figura y se crea una nota. La nota es esta, es decir, tenemos un formato básico. Si usted sacó la figura de un sitio web, esta es la nota, es lo mismo. Si acá ustedes ven la palabra nota en cursiva, hay que ponerla en cursiva. Si ven que esto va alineado, que esto va en cursiva, entonces se pone en cursiva. Si hay una coma, si hay unos corchetes, hay que mirar qué información es la que piden. Ahora, el formato básico es viable para todo, es decir, si usted sacó una figura en un sitio web, de un libro, es básico para todo. Entonces, palabra nota, adaptado de, ponga el título de la imagen en cursiva. Coma, de, ponga el nombre del autor de la imagen, primero apellido, luego inicial, de los nombres. Coma, ponga el año de la publicación de la imagen, coma, ponga el nombre del sitio web o de la fuente, y... ya pone la URL si en este caso es necesario. Si usted saca una figura de un libro, mire la nota, es esta. La nota ya es diferente. Es diferente, listo. Por acá nos piden la editorial. Hay que mirar qué es lo que nos piden en la nota para nosotros poder hacer. Listo. Entonces la figura ya es algo aparte. La figura, después de que se le crea una nota así como esta, esta yo lo hice con teniendo en cuenta el formato de la nota que les acabo de mostrar. Luego hay que referenciarla. ¿Cómo se referencia? Así. ¿Listo? Ya es diferente. Tiene una estructura diferente.
De igual manera, yo les voy a enviar la presentación, pero les voy a enviar la presentación de todo en general, de dónde están las figuras. Y ahorita les voy a mostrar un link al cual pueden ingresar, donde les explican paso a paso cómo las pueden insertar. ¿Listo? Sí, y ahí es importante aclarar, Leandra, que cuando aparecen, ya empiezan a incluir en el año letras A o B, es porque esa misma fuente se ha citado una o dos veces dentro del mismo documento, para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces otra pregunta. Dice, si solo leo varios textos y en base de eso creo mi texto, ¿debo hacer cita y referencia? Si solo leo un solo texto, Nubia. Sí, es que dice que si solo leo varios textos y en base a eso creo mi texto, ¿debo hacer cita y referencia? Ay, O sea, parafraseo, no. Citar y referenciar. No, no. En este caso, no. Cuando usted indaga en un sitio web, lee alguna información y ya usted toma esa idea, pero o sea, usted la lee y ya usted transcribe ya con sus propias palabras, no debe citar. ¿Listo? Citamos es cuando nosotros copiamos y pegamos del sitio web, o cuando tomamos prácticamente la misma idea, solo que cambiamos las palabras, pero en general es la misma idea del autor. Ahí sí, pero si yo leo una información y me quedo con lo que aprendí y luego voy y hago mi trabajo sin tener que copiar ni pegar ni tomar como esa misma idea en sí, no hay que citar, no hay que hacer referencia. ¿Listo? Ahí deben tener es claro lo que es parafraseo y lo que tú estás diciendo, ¿no, Leandra? Exacto, sí, señora. Parafrasear es en este caso como tomar esa misma idea, pero en mis propias palabras, pero de igual manera sigue siendo esa idea de otro autor. Es de otro autor. Me quedo con la misma idea, sino que o cambio las palabras, o copio y pego, pero empiezo a cambiar las palabras. Eso es parafrasear también. ¿Listo? Y ahí. Bueno, la otra pregunta, ¿y cómo se hace referencia a un video de YouTube cuando se transcribe parte del contenido? Cuando se transcribe parte del contenido, se hace así, de esta manera. Acá están muchos de los formatos, ¿listo? Les voy a mostrar. Ese es un buen insumo, ¿no, Leandra? Ese es un buen insumo y también es bueno que les comentes el apoyo que tienen en la página web. El instructivo de APA, ¿no? Del SBS. Exacto, sí. En esta presentación, ustedes van a encontrar lo que son estas diapositivas con estos formatos. Ejemplo, ¿cómo hacer una referencia en video de YouTube? Hasta está. ¿Listo? ¿Qué tenemos que empezar? A mirar qué es lo que piden. Canal real. Voy a mirar si es que es el nombre del canal del YouTube. Acá me piden una fecha de publicación. Entonces, la fecha en que se publicó el video. Luego, acá veo algo en cursiva, una oración en cursiva. Debe ser, en este caso, suponemos que es el título que se le crea ese video. Luego, abro corchetes, archivo de video y punto seguido y pongo la URL del YouTube. ¿Listo? Si de pronto hay un formato que ustedes tienen que hacer y acá no aparece en estas opciones, pues entonces podemos buscar o en internet. Formato, si saqué algo de un periódico, ejemplo, algo que no esté acá, pero acá hay muchas, canción, películas, archivo PDF, informes, seminarios, entre otros. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay de pronto? Bueno, ahí ya finalizamos las preguntas, Leandra. Listo. Por aquí veo una de Juan Manuel, me dice, ¿cómo se formatea una lista de referencias cuando se tienen múltiples autores en una misma obra? Ah, listo, esa no la hemos hecho. Listo, esa no la hemos hecho. Resulta que cuando la norma APA nos dice, si usted en este caso... Y en este caso, ese libro donde usted sacó esa información tiene más de 20 autores, que debe hacer lo siguiente.
siempre se hace la referencia. Apellido, coma, iniciales del nombre en mayúsculas. Vamos a hacer un ejemplo. Resulta, a ver, vamos a suponer, les voy a mostrar algo. A ver, si nos da. Bueno, resulta que esta referencia tiene 20 autores. Lo que la norma APA nos dice es que debo poner los primeros 19. Debo poner los primeros 19. Y antes de culminar con el autor número 20, debo poner tres puntos suspensivos y finalizar con lo que es el último autor. Listo, vamos a suponer que acá tenemos 19 autores. Tenemos 19 autores. Pongo tres puntos suspensivos antes de finalizar con el autor número 20. Y me quedaría así. Y mi referencia me quedaría así. Es que tiene 30 autores, Leandra. Entonces, no importa. Usted solo va a poner hasta el número 20, hasta este, con estos tres puntos suspensivos, que eso le está diciendo a las personas. Hay más de 20 autores. Hay más de 20 autores. Ahora, Leandra, hay 15. Hay que poner los 15. ¿Listo? ¿Cómo se ponen? Apellidos, si tiene uno o dos, entonces el primero, el segundo apellido también. Apellidos e iniciales de los nombres, ya sea si tiene solo un nombre o dos nombres. ¿Listo? Y así quedaría. Así es como queda. Si le aplicamos una sangría francesa, queda así. No sé si de pronto ahí aclaré la duda. Así se usa cuando son más de 20 autores. Sí, yo siento bueno, que es muy claro, pues acá no nos dice nada quién hizo la pregunta, pero sí es muy claro, Leandra. La verdad sí es muy claro. El ejercicio y la sesión ha sido muy clara, precisa, además que el documento se va a compartir, ¿no? Y está toda la estructura dependiendo la fuente que se quiera citar. Exacto, claro que sí. De igual manera, les voy a compartir este documento. En este documento hay una diapositiva que se llama enlaces de ayuda. Hay uno que es de YouTube, un enlace de YouTube. ¿Listo? Pues no lo vamos a ver, solo se los estoy mostrando para que ustedes vean. Es una señora que nos explica cómo aplicar las márgenes, cómo citar, hacer referencias, cómo hacer una portada, cómo insertar figuras. Está todo lo de las normas APA, que no está lo de este escribir. ¿Listo? Lo de los escribir no está. Ella no lo explica y esto ya es algo aparte que debemos implementar. No sé si igual también, Leandra, perdóname, en el canal de YouTube del Sistema de Bibliotecas también están las sesiones que han hecho Nuria Andrea durante a lo largo del tiempo, por partes, cómo se cita, es algo igual. Y pues como somos cenas, también los invitamos a que nos visiten desde el canal de YouTube. Exactamente. Y también en la biblioteca virtual, en la biblioteca. En apoyo a la formación encontramos lo que es el PDF, normas APA séptima edición. Acá también nos podemos apoyar mucho. Nos dicen cómo abrir una tabla, cómo venir las figuras, acá está el ejemplo. ¿Listo? Y también nos dan ejemplos de lo que son las referencias. Si debemos hacer una referencia de Facebook, de Twitter, de Instagram, también hay muchos formatos acá que nos pueden servir. Sí, exacto, es como un apoyo, digamos que es como lo que más se utiliza y es lo básico, ¿no? Porque lo que hicieron Exacto. ellos fue cierto, sin Exactamente. Sí, Entonces, compartiste mucho más ejemplos, sí, lo que tú hiciste hoy mucho más claro, se ahonda como el diario vivir. Exactamente. No sé si de pronto hay más preguntas para que demos por finalizada, pues,
lo que es la capacitación. Igual ya hicimos varios ejemplos de la referencia. Es lo Sí, muy mismo. bueno, es muy bueno. Igual tienen la estructura, yo creo que ya todos interiorizamos el manejo y a propósito, muy buena herramienta para Sí, y comentarios los mejores, Leandra. La verdad, muchas gracias porque mira qué excelente, que ha sido la información de mucha ayuda, porque tenían muchas dudas. Aplausos, aplausos para Leandra. Muy, muy buena capacitación. Lisa, muchísimas gracias a todos. Gracias, para eso estamos, para que impartamos conocimientos, aprender todos juntos para cumplir con todas las funciones. Bueno, agradecemos, Leandra, nos regalas ahí, por favor. Hola. Ay, se fue el audio. No escucho. Muy buena sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves nuevamente. Ay, Gracias, bueno. gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias.